Lejos de mi familia, lejos de mis amigos, me hizo reevaluar y cuestionar muchas cosas, ¿no? Yo creo que fue cuando me fui que realmente empezó mi búsqueda, mi proceso personal como artista. Empecé, digamos, con, con un lienzo en blanco a realmente cuestionar cuáles eran mis intereses, primero re, reevaluando toda mi vida, este, trabajando con, con mis propias emociones y vivencias y transformándolas y poco a poco primero tímidamente y luego con más claridad empezaron a repetirse ciertos elementos es, empecé a hacer conexiones entre, entre diferentes aspectos de mi trabajo y fue ahí que eh, empezó a aparecer mi, mi lenguaje personal no de manera muy intuitiva y, y y espontánea no 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 fue una decisión que tomé voy a pintar así no esto ha ido se ha ido desarrollando de a pocos a lo largo de estos 10 años que he estado afuera y creo que bueno culminó en Londres eh, cuando terminé este, mi maestría en artes plásticas creo que ahí fue cuando ya pude definir que, que mi lenguaje era el, el abstracto y, y específicamente el geométrico no Creo que al haber este, llegado a, a, a esa síntesis, a través de toda esta búsqueda y exploración, creo que, creo que se definió para mí qué tipo de arte es el que yo quiero hacer. ¿no? Entonces ha sido un proceso largo y creo que el estar aislada, en, eh, lejos, de, de, lejos de lo conocido y, 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 y en lo desconocido por primera vez, creo que me dio la plataforma para poder explorarme de esa manera. Bueno, yo creo que el arte abstracto, irónicamente, no, no es obvio al, al representar algo, pero para, para mí yo creo que el arte abstracto en el que yo estoy interesada está cargado de significado. Eh, yo creo que el arte abstracto, con el arte abstracto yo he encontrado un lenguaje que me permite... Hablar de todos los temas más digamos, más difíciles de verbalizar, Con, al, al, al haber encontrado una fascinación por, por las formalidades de las artes plásticas, por los elementos primordiales que a la vez son principios universales como lo son el color, la luz, la forma, la estructura, la perspectiva, la manera en que percibimos las cosas, eh, las dinámicas de composición, todos estos elementos y el estudio enfocado de ellos eh, me ha permitido a mí hablar de, de, de las cosas que más me apasionan y que siempre me han fascinado. ¿no? Yo siempre, siempre me he visto muy atraída por las filosofías, filosofías orientales, por la meditación, por temas metafísicos y siempre los he buscado por otro lado, pero al encontrar este lenguaje abstracto, y trabajar con la esencia de este lenguaje abstracto, eh, he podido encontrar una manera de exteriorizar todos estos sentimientos, ideas y conceptos que tanto, que tanto me interesan. Mi obra es una búsqueda, es una exploración a través de los elementos formales de las artes plásticas, como lo son el color, la forma las dinámicas de composición, la perspectiva. A través de todos estos estudios enfocados me interesa explorar la bidimensionalidad, la tridimensionalidad de las cosas, cómo estas múltiples realidades coexisten en un mismo espacio, cómo nosotros habitamos este espacio, cómo estos espacios pueden ser espejos. De nuestra conciencia individual y a la misma vez ser un reflejo de la conciencia colectiva. Prácticamente es una fascinación por nuestra realidad inmaterial, lo que, lo que no se ve pero está ahí. Y, y bueno, y, y, ¿y cómo puedo plasmar esto de manera material? Eh, a mí me interesa que mi... Mi arte lo pueda percibir cualquiera. Me interesa hacer un arte democrático que tanto un niño como un anciano lo pueda entender. Lo veo más eh, como, como una musicalidad o, o una pieza de música abstracta que, que te entra por los poros, ¿no? que no tienes que pensarlo mucho, sino es más un arte contemplativo que... Que, que se percibe en muchos niveles. Paso mayor parte del tiempo jugando y boceteando y una vez que tengo todo bien claro, recién ahí lo plasmo al, al lienzo. O al, o al dibujo, a la superficie con la que esté trabajando. ¿no? Este, boceteo ya sea a través de Photoshop o, o con collage, con, con papeles transparentes, superpuestos, y de manera muy intuitiva, muy espontánea, casi este, sin mentalizar mucho, puro sentimiento, y una vez que siento que la composición se siente bien, recién ahí la, la, la plasmo en el lienzo. ¿no? Tengo varios hijitos, ¿no? tengo varias familias de, de, de cuadros. Por ejemplo, en estos de acá donde hay una estructura reticular, primero trabajo todo el fondo con pintura muy gruesa que después la empiezo como que a lustrar y a remover del, del cuadro. Entonces solo queda el rastro de la pintura en la tela que son esos fondos bien claritos, ¿no? para, para también dejar de que la luz eh, atraviese y que no se sienta muy, este, muy opaco, para dar una sensación de espacio abierto en realidad. ¿no? Las estructuras reticulares con lápiz las, las trabajo con, con regla y con un lápiz muy finito y las dejo ahí al propósito porque... Me interesa mostrar de que mis planos están construidos sobre una estructura, no están puestos adrede, sino, sino están anclados en, en, en una estructura que sale del, sale del soporte, o sea, eh, evocando que es un, una estructura infinita, ¿no? que puede ser metáfora de muchas cosas también. Me fascina cómo usando elementos totalmente planos y jugando con su posicionamiento o repitiéndolos el espacio se puede volver tridimensional. Bueno, yo creo que siempre eh, la, la filosofía, las filosofías orientales me han influenciado en todo sentido y automáticamente han influenciado mi obra. Eh, la, la meditación, eh, las filosofías budistas. La, la, la idea del mindfulness, de la presencia. Por eso también el, el proceso de crear mi, mi obra es muy importante. El hecho de pintar con un pincel chiquito y tomarme el tiempo de hacerlo, la presencia del artista, eh, en el sentido de estar presente como meditación mientras lo hago, es muy importante y creo que todo eso ha sido influencia de, de estas cosas. También me fascinan mucho eh, las teorías de científicas, físicas, teorías de relatividad, todas estas cosas, ¿no? que también son muy afines con, con, con todas las filosofías orientales, ¿no? van, van muy de la mano. Eh, alguien que me, los estudios de Joseph Albers sobre la interacción del color, todos sus libros pedagógicos los he leído mucho. Eh, Johannes Itten y sus teorías del color también. Hoy en día también eh, siento que me influencian y me inspiran mucho los, los artistas neoconcretos brasileros como Elio Tisica, Lidia Clark, Lidia Pape, eh, o los artistas cinéticos como Carlos Cruz diez Jesús Soto, eh, y Gego, todos estos artistas de los años 50 que, que, que exploraban lo, los mismos temas que me apasionan. ¿no? Entonces yo los veo de alguna manera como unos ancestros eh, o como parte de un linaje que, o una familia a la cual yo siento que pertenezco de manera muy humilde, obviamente, pero, pero todas estas son, son referentes fuertes en mi obra. Para mí la repetición es, es sumamente importante para... Poder hablar sobre movimiento en el espacio y en el tiempo, cómo nos posicionamos en el espacio prácticamente. Entonces, las repeticiones, las transparencias, todos estos ritmos que se ven en el arte cinético, para mí este, sirvieron como, como, como una herramienta gramática para poder plasmar visualmente estos conceptos de los que hablo, ¿no? Bueno, repito mis patrones de, 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 de pieza a pieza. Prácticamente trabajo con planos y con estructuras que las voy repitiendo y las voy, este, las voy, las voy moviendo muy ligeramente. ¿no? Entonces, son secuencias de movimiento eh, que, crean, que crean cierta ilusión óptica o de, o de, o de desbalance o de movimiento. Eh, eh, solo alterando pequeñas, pequeñas partes, ¿no? Entonces ahí nuevamente eh, se puede ver la repetición de los elementos, ¿no? eh, la, la síntesis del color. Siempre hay muy poco color. Tengo trabajos que, 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 que solo contienen blancos y negros también, eh, dándole, prestándole mucha atención a la forma y. y y a la variación dentro de esta forma. ¿no? Entonces las secuencias son muy importantes, eh, to todos estos elementos que, que creo que, que en el, el metaesquema de Heliotisica también se pueden observar. ¿no? Bueno, la producción cinematográfica vino de manera automática porque mi esposo es director <laughs> eh, y, y, y es con él que empecé a trabajar ¿no? este, de una manera muy natural, sin haberlo estudiado, pero pero que salió, salió automáticamente y funcionó muy bien, ¿no? porque ya somos somos un, un, una, un, un dúo. ¿no? Pero yo creo que más importante en, en, en mi proceso como artista y en mi carrera ha sido el, el enseñar arte, porque ha enriquecido mi propio proceso enormemente, cosa que no me lo esperaba, porque yo entré en, en la pedagogía por... por necesidad en realidad por, porque cuando recién salí de mi maestría en londres necesitaba un apoyo y un sustento económico que me dé que me dé esa seguridad que en ese momento no me lo daba el arte este pero al empezar a hacerlo eh, en, encontré que, que esta práctica como como profesora fortalecía mi propia práctica como artista increíblemente por el hecho de que es una responsabilidad increíble el tener que transmitir conocimientos a otras personas. ¿Y cómo lo haces? Entonces tuve que reevaluar, revisitar mi técnica, mi, mis conocimientos teóricos. Todo lo que, lo que uno va a enseñar lo, lo, lo tienes que tener ahí bien sólido. Entonces, en ese sentido, el, el, el enseñar ha sido súper enriquecedor en, en mi propia práctica como artista. Bueno, yo siempre he tenido una fascinación por, como te dije hace un rato, sobre las, todas las filosofías orientales y los, las maneras en que nosotros como seres humanos podemos observar nuestra conciencia, cómo podemos trabajar en ella, cómo todo es relativo, cómo nuestra percepción depende de muchas cosas. Entonces, esta idea de múltiples dimensiones, de múltiples realidades coexistiendo en un mismo espacio, para mí siempre ha sido fascinante. Y plasmarlo de manera visual es todo un reto y me parece que al, al, al poder observar todos estos, estos temas, tan este, inmateriales de manera visual, se crea un diálogo muy interesante. Sí, yo creo que mi obra es una representación de una realidad interior eh, que tiene múltiples lecturas y que es muy contemplativa, o sea, no hay nada fijo en la lectura de mi trabajo. Eh, y yo creo que, que, la, que las realidades de cada persona son así también. O sea, es, es, es infinito la man, la, son infinitas las maneras en que, en que todos podemos percibir las realidades. Y no solo es un, un, una metáfora de nuestras realidades interiores, sino creo que también del, del, del cosmos y del universo, que yo lo, yo lo veo como algo paralelo y, 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 y como lo mismo prácticamente. ¿no? Entonces sí es... Eh, son realidades interiores, son realidades este, universales, son, este, son diferentes planos de conciencia, son, son diferentes este, eh, espacios, dimensiones, realidades coexistiendo en un mismo espacio. ¿no? Y por eso también a veces... Mis planos eh, tienen un efecto óptico porque estoy hablando de movimiento en tiempo y espacio. Entonces, no es, mi búsqueda no es crearte un efecto óptico. Eh, mi búsqueda es, es hablar de este tema, de, de cómo nos move, movemos en el, en el espacio y a través del tiempo. Y, y, y por eso, a veces, hay la sensación de que la, la dirección de los planos se voltea. Porque todo depende de dónde estemos parados, de cómo vemos las cosas. Bueno, yo no diría arte peruano, yo diría que ahora más se puede hablar de un arte latinoamericano, porque creo que en esta época ya hablar de fronteras tan marcadas es un poco irrelevante por, por, por todo, todo este aspecto de la globalización, ¿no? Y también porque ahora entre países latinoamericanos hay mucho diálogo, y, y, y yo creo que desde. Desde el nuevo milenio más o menos se ha empezado a producir muchísimo, abstracto, muchísimo arte abstracto en Latinoamérica. Y, y un arte abstracto muy interesante por, por, porque, porque tiene muchos aspectos, no es, no es monodimensional, es un arte abstracto que está cargado de referentes, que, que, que muchas veces habla de aspectos sociales. Muchas veces tienen conexiones políticas o muchas veces, como en mi caso, buscan expandir el diálogo moderno que, que ya ha sido comenzado por, por otros, otros antes y que busca a través de la, de la, del estudio formal de los elementos de las artes visuales encontrar un lenguaje para, para hablar de cosas muchísimo más grandes. ¿no? Entonces yo creo que, que se está tratando de muchas formas innovadoras y experimentales. El, el, yo creo que yo puedo hablar más del arte abstracto, que es lo que me interesa, ¿no? en toda Latinoamérica. Y creo que recién se está escribiendo en los libros de historia. Eh, 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 acerca de, de, de estos, estos artistas en Latinoamérica que en realidad no han sido incluidos en, en los libros de, de historia, ya que siempre se ha tratado Norteamérica y Europa más que nada. ¿no? Entonces creo que es un momento muy, muy emocionante para el arte en Latinoamérica.